Despierta. Estás muerto. Regresamos, amigos, aquí a Spectapop. Y bueno, el día de hoy nos acompañan dos actor y productor, actor Alma y Esteban. Bienvenidos, están aquí con nosotros para hablarnos de El Despertar del Zombie. Bienvenidos, un aplauso. Gracias. Ángel, ¿cómo estás? Bien, ¿y ustedes? Un gustazo. Igualmente. Saludos a todo el auditorio que nos escucha ya en el otro lado, en el espacio virtual. Muy bien. Cuéntenos acerca de esta obra que estamos viendo ahorita, el video, algunas escenas, que es mucha luz, ¿no? Mucho espectáculo de luz. Hay luces, las luces que ahora nos han tocado, pues con las que podemos convivir, ¿no? Que es todo este mundo de LED, con el que ahora, pues, todo se ambienta, ¿no? Muchos lugares, los conciertos, hasta fiestas. Y bueno, usamos este dispositivo de iluminación para construir todas las atmósferas y nosotros le decimos una historia de ciencia ficción minimalista, ¿no? Ok. Para que nos ha servido y nos ha ayudado a construir este universo del despertar del zombie, que es un chavo, un estudiante que tiene un viaje en su mente, ¿no? Ajá. En su mente hace un viaje al inframundo, hace un viaje a distintas dimensiones para encontrarse con su propia muerte y encontrarse con una serie de seres invisibles. Es una historia que escribió Javier Malpica, que es un dramaturgo y narrador mexicano, que tomó esta historia para hablarnos también de las alteraciones mentales, para hablarnos de la muerte, para hablarnos también de las audiencias juveniles que ahora tienen en sus manos unas herramientas potenciales que son la digitalización, la tecnología, las plataformas digitales, los dispositivos, ¿no? De eso habla un poco esta historia del despertar del zombie. ¿Tú? Ok. Dinos, Alma. Algo que también no ha mencionado Esteban es que es una obra que escribió Javier Malpica especialmente para los pinches chamacos. Nosotros somos los pinches chamacos. Ah, ok. Y pensando en, ahora sí que en el trabajo de Esteban, yo creo que vio y dijo, quiero hacer esa obra para Esteban para él. Castellanos. Okay. Sí, bueno, la verdad es un, pues son como de esas fortunas, regalos que te da la vida, el universo, que me han escrito algunas obras los autores. Ajá. Nosotros somos los pinches chamacos, así se llama la compañía, okay. ¿No? Ah, ya, seguro por ahí nos están viendo algunos fans. Saludos para los ches chamacos. Hemos creado una red de amistades, no solo en México, en el interior del país, fuera del país. Somos una compañía que tiene la vocación de viajar. Tenemos la vocación de hacer proyectos para audiencias juveniles. Son para adolescentes y adultos, pero especialmente ponemos el énfasis en los adolescentes. Por alguna razón del destino, también nuestros proyectos están enmarcados ahí. Es el público con el que más convivimos durante hace 20 años que empezamos. Okay. Y eso, el teatro nos pone a cada uno en una misión. Y a nosotros nos puso en la misión de trabajar para las audiencias juveniles y además hacer proyectos que estén hechos para viajar. Creamos dispositivos escénicos que sean eso, que no perdamos nada de estética en la obra, pero que nos permita llevarnos nuestros proyectos a distintas latitudes. Entonces, bueno. Y un punto importante es que estamos manejando los derechos humanos. Okay. Eso, es una de las temáticas, perfecto, ¿no? Esas temáticas nos interesan mucho, problemáticas sociales que están sucediendo en nuestro entorno, que afectan nuestra realidad, que afectan nuestra autoestima, ¿no? Esta obra del despertar del zombie, pues, habla de ese mundo interior de un joven que está en conflicto consigo mismo, pero no solo está en conflictuado, también tiene un conflicto con sus padres y sobre todo tiene un conflicto con su destino. Ok. Sí, pues yo creo que todos cuando pasamos por esa edad experimentamos estos cambios en los que nos enfrentamos a estas situaciones, ¿no? Me parece muy interesante lo que están diciendo, que vaya dirigido a estas edades, porque hoy en día estamos viviendo una carencia de valores, ¿no?
desafortunadamente. Y pues nuestra sociedad de hoy, nuestros jóvenes de hoy están inmersos en, sí, los medios de comunicación, sí, la tecnología, pero para ensimismarse, ¿no? Como que se cierran a un mundo en el que ya no nos toman en cuenta los demás, ¿no? O sea, pues es muy interesante cómo los seres humanos hemos sido colonizados, todos, ¿no? Porque todos tenemos ahora, estamos un metidos dispositivo en nuestro móvil, sí. En nuestro móvil, ¿no? Claro. Y ahí hay una realidad muy importante, muy interesante, que sí, puede ser un distractor, puede, todo depende que veas, ¿no? Exacto, sí. Puede ser un lugar donde aprendizaje, donde la imaginación, la creatividad se potencie, pero también puede ser un lugar, una zona de... No, también es un arma, porque muchas personas con esa cuestión de la tecnología, como mostrarse quién es realmente, ¿no? Porque ya no estamos... Exactamente, al tú a tú, las redes sino sociales ya tengo una protección, es como una máscara, ¿no? Sí, ajá, sí, sí, se ¿sí? puede volver, sí... uno puede usarlo, puede ser una herramienta, como dice Alma, de un arma donde proyectamos algo que no somos, ¿no? Que no somos, pero yo o creo al revés, o quiénes somos. Puede ser las dos, exactamente. Pero eso es lo padre, ¿sí?, de ver el despertar del zombie, porque exploramos esa situación tecnológica, digital, pero no para moralizar, ¿no? Porque, o sea... No sabemos cuál va a ser el potencial creativo en la psique humana ahora que tiene todas estas herramientas, que son herramientas de eso, que potencian la creatividad, la inspiración, el instinto, pero que cuando hacemos mal uso de ellas y eso nos puede generar adicción, ¿no? Que creo que nos estamos volviendo adictos a la tecnología. Bueno, ahí es donde puede correr, ahí es donde está el arma, ¿no? Que menciona Alma. Los peligros que pueden suscitar en nuestra psique. Uh-huh. ¿A dónde nos puede llevar, ¿no?, el hecho de ensimismarnos en realidades virtuales? Uh-huh. ¿No? ¿Qué nos podría suceder? Es un poco lo que exploramos. Es un joven estudiante que se ha encerrado a jugar un juego de zombies sicarios. Okay. Entonces, bueno, hay un contexto, ¿no? Ajá. Hay un contexto. Hay muchos videojuegos que están hechos para distintas audiencias, para niños y de ciertas edades, y hay juegos que están hechos para adultos. El tema es que a veces los niños juegan o interaccionan con juegos que no son de su edad. Que no son de su edad, ajá, y entonces eso también, ¿no? ¿Qué alteraciones podría estar suscitando, claro, esa situación? Pero bueno, los invitamos a que vengan a ver El Despertar. Sí, por favor. Suena muy interesante. ¿En dónde se están presentando? Nos vamos a presentar, estamos presentándonos en el Teatro La Capilla a partir del 18 de febrero al 19 de marzo. Un mes. A las 12:30 del día. Sábados y domingos, 12:30 del día. Teatro La Capilla está en... En Madrid número 13, en la colonia del Carmen, Coyoacán. Eso es muy importante, Ángel, decirle a nuestro auditorio que... O a los pinches chamacos. Que no solo tienen la oportunidad de venir a ver El Despertar del Zombie a las 12:30, que dura 70 minutos. Okay. Saliendo de ahí, tienen la oportunidad de vaguear, de ir a caminar, de ir a tomar un café, claro, de ir a comer. Claro, en Coyoacán hay muchas Coyoacán, cosas que ver, que comer. Pueden ir a la Plaza Mítica, que es espectacular. Muy nice. O sea, hay un sinfín de actividades culturales. Se puede volver un viaje cultural. Ir a ver El Despertar del Zombie y después aprovechar todas las oportunidades de diversión, ¿no? Que ofrece Coyoacán. Muy bien. ¿Boletos en taquilla o dónde se consiguen? Se consiguen en la página de Boletópolis. ¿Precio se puede decir? Sí. El precio es de 250 pesos, pero en preventa está en 150. Ah, perfecto. Exacto. En preventa está en 150. Y a los que digan que vinieron al programa... Espectapop, les vamos a dar un 2x1. Ah, perfecto. 2x1 en taquilla. Pues ya escucharon, amigos. Dicen, ¿eh? Vengo de... Hay que aprovechar. Del programa Espectapop, vi a los pinches chamacos. Y dijeron que nos iban a dar un 2x1. Y también el Teatro de la Capilla tiene una promoción especial para las personas que llegan muy temprano al teatro, una hora sí, antes. Sí, que llegan una hora. Okay. Les están dando un 50% de descuento. Eso es adicional. Wow. Pero además también quiero decirles que en el Teatro de la Capilla tiene una cafetería preciosa. Así es que si llegan temprano, pues pueden llegar al chisme y contarse todo lo que pasó el viernes. Ok. Y comprarse un buen boleto del 50% y luego ver El Despertar del Zombie. Perfecto, no hay excusa ni pretexto para ir a ver El Despertar también, del Zombie. Creo que no lo
mencionamos, pero hay un precio especial para los estudiantes, que es de 150. Igual. Sí. Ah, ok. Pero bueno, hay otras opciones. Hay muchas promociones, muchas ofertas. No hay excusa para ir a ver este. Y nos pueden seguir. Del zombie, ¿eh? Ah, sí, claro. Nos adelante. Pueden seguir a Los Pinches Chamacos en nuestras redes sociales, así, Los Pinches Chamacos. Ok. Twitter, TikTok, tenemos un canal de YouTube, Facebook, perfecto, e Instagram. Y muy el bien. Teatro La Capilla también tiene sus propias redes sociales. Muy bien, pues muchas gracias por acompañarnos. Espero que nos visiten pronto. Y pues vayan gracias, a ver, sí, amigos, al teatro. Vamos a ver El Despertar del Zombie. Vamos a un corte y regresamos. Gracias.